Okay, good evening. Good evening. How are you today? ¿Cómo estamos? Hi. Okay, that's perfect. Okay, bienvenidos a una clase más de inglés corporativo y el programa INSAFO al módulo 1. En este caso yo voy a estar cubriendo a la compañera, ¿verdad? Porque ha tenido motivos en los cuales no va a poder seguir con este módulo con ustedes en este momento. Y creo que les explicó, ¿verdad? O no sé si les habrá comentado. Ok, pero entonces yo voy a estar cubriendo lo que es a la compañera en lo que es esta parte final del módulo. Así que, bueno, permítanme presentarme. My name is Jonathan Aristide Ríos. I'm a build teacher for this model. Aquí por el chat les voy a enviar el nombre. Okay, perfect. That's my name. Así que voy a estar trabajando con ustedes lo que es esta parte del módulo. I hope from you, espero que de parte de ustedes podamos llevarnos bien, ¿verdad? Y entre ustedes como compañeros también de la misma manera.
y que pues el conocimiento que puedan adquirir sea fundamental para ustedes en este proceso. Ok, perfect. Antes de proceder, voy a pasar la asistencia porque es indispensable la asistencia para ustedes, ya que ustedes van siendo tomados en cuenta por los minutos que ustedes tienen durante el módulo, ¿verdad? Así que as soon as you listen your name, please tell me present, ¿verdad? Al momento que escuchen mi nombre, me dicen present, ¿ok? Ok, perfect. Álvaro Ernesto González Cruz. Álvaro Ernesto González Cruz. César Manfredi Cervellón Sánchez. Present. Ok. Denis Vladimir Vázquez Ramos. Present. Ok. Edgar Edemir Pineda Pineda. Present. Ok. Edwin Cristóbal Cruz Martínez. Edwin Cristóbal Cruz Martínez. Esmeralda Noemí López Artero. Present. Ok. Esmeralda Yamilet Abarca Tobar. Present. Ok. Stephanie Carolina Santamaría Hernández. Stephanie Carolina Santamaría Hernández. Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Present. Ok. Jocelyn Esmeralda Marín Bonilla. Present. Ok. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Jorge Alberto Orellana Martínez. Jorge Alberto Orellana Martínez. José Daniel Juárez Balcaceres. Present. Ok. Jocelyn Violeta Rodríguez Salgado. Present. Ok. Mario Oswaldo Martínez Mejía. Present. Ok. Milton Antonio Rodríguez Murillo. Milton Antonio Rodríguez Murillo. Nelson David Tejada Martínez. Present. Ok. Roberto Carlos López Escobar. Present. Ok. Roxana Janet Hernández de López. Roxana Janet Hernández de López. Wendy. Hola, ahorita voy a hacer funcionar mi audio. Veo que está pasando lista. No sé si habrá pasado. Jorge Alberto Orellana Martínez. Jorge Alberto, sí, ya. Ahorita le marco acá. Perfect. Ok. Me quedé con Wendy Elizabeth Calix Quintanilla. Present. Ok. Joel Moisés Díaz Quijano. Present. Ok. Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Melissa Esther Orellana Rivas. Present. Ok, very nice, perfect. ¿Alguien de los que se vengan conectando que no escuchó su nombre? No, right. Ok, perfect. Ok, very nice. Medio estuve alcanzando a ver un poco sobre la última clase y era sobre el simple present, ¿verdad? Recién habían iniciado a ver el tema del simple present with affirmative statements. ¿Verdad que eso fue lo que vieron en la última sesión? No sé si me pueden ayudar ustedes un poco recordando lo que tienen en sus apuntes.
Yes, simple present. Okay. Yes. Okay, yes. Perfect. Era lo que eran affirmative statements, ¿verdad? Yes. Okay, very nice. Vamos a ver, creo que la parte del libro la que llegaron, si no me equivoco, fue hasta acá, ¿verdad? ¿O terminaron también esta parte de abajo? Conversación. No, no está. Antes del cuadro anterior. This conversation. En la conversación. Yes. ¿Se quedaron en la conversación? Yes. Yes. Okay, yes. Perfect. Thank you, very nice. Okay, very nice. Okay, perfect. Vamos a ver así de manera general, what do you remember about simple present? ¿Qué recuerdan del simple present sobre lo que vieron en las clases anteriores? Mm-hmm. Repeat, please. What do you remember about the simple present? ¿Qué recordamos sobre lo que vimos del presente simple? Hola, buenas noches. Buenas noches. Recuerdo que share sobre agregar es palabras que terminaban en TCH, TSH, SS o al igual que por ejemplo, esta terminaba en I precedida de un agregábamos una I, una S, y con, en una I precedida de una vocal, una S. Ok, excelente. O sea que entonces vieron las reglas para las terceras personas, ¿verdad? Uh-huh. Correcto. Ok, muy bien. Y vieron que la primera regla general es que le agregamos S a la mayoría de los verbos. Esa es la primera regla, ¿verdad? Ok, la segunda regla es la que ya mencionaba la compañera Esmeralda Noemí. Le agregamos ES a todos los verbos que terminan con S, doble S, CH, SH, X, O, ¿verdad? O que terminan con Z. A los que tienen esas terminaciones les agregamos ES. Perfect. Luego también tenemos la tercera regla que nos dice que a todos los verbos que terminen con Y, pero que antes de la Y tienen una consonante, ¿verdad? Es decir, todas aquellas que no son vocales, eliminamos la Y y le agregamos una I, ¿verdad? Una I latina. Y le agregamos ES. Ok. Pero hay una excepción cuando tenemos verbos que terminan con Y y antes de la Y tenemos una vocal, simplemente le agregamos S. O sea que esa parte de los verbos pasa a la primera regla. Ok, very nice, perfect. Ok, entonces como estuvimos practicando un poco sobre eso, me imagino que practicaron oraciones también, ¿verdad? Utilizando con terceras personas. Practicaron questions and everything like that. Sí, ¿verdad? Las preguntas y respuestas. Ok, very nice, perfect. Vamos a ver acá entonces. Ok. Tenemos, por ejemplo, this one. Ok, vamos a empezar con este. Tenemos un juego. Ok. It's about elegir la que más nos corresponda, ¿verdad? La que creamos que es correcta. Vamos a ir eligiendo en esta presentación. Ok, perfect. ¿Todos logran ver la pantalla? Sí. Ok, muy bien. Tenemos la primera. The alarm clock. Y ahí tiene los puntos. Tenemos que elegir cuál de los tres verbos que están abajo es el correcto. Ready? Mm-hmm. Teacher, disculpe, yes. Solamente veo el encabezado de unidad 2. ¿Y los demás igual? Sí, sí, oh, igual. No, solo unidad 2. Ah, ok, pensé que les aparecía la presentación, permítanme. Voy a dejar de presentar y les voy a volver a compartir.
Ok, hoy sí, ¿verdad? Ahora sí. Ok, perfect. Vamos a ver. ¿Hoy sí les aparece la presentación completa? Ahora sí. Ok, perfect. Tenemos la primera oración. It says the alarm clock tiene el espacio con los tres puntos, ¿verdad? Y luego dice time to get up. Ok, perfect. ¿Cuál de los tres es el correcto? Ring, rings, o ringets. Ringets. Rings. Rings. Ok, vamos a ver. Vamos a poner number one, number two, o number three. Number three. Number one. Okay, number one. Otro es number two y otro es number three. Okay, very nice. Perfect. Okay, the alarm clock. Cuando decimos the alarm clock, ¿verdad? La alarma de nuestro reloj, ¿verdad? Okay, ¿a qué parte del sujeto pertenece the alarm? De los subject pronouns. ¿Se recuerdan de los subject pronouns? I, you, he, she, it, we, and they. La persona. ¿Hola? ¿Persona? Yes, puede ser a it, ¿verdad? Yes. Porque el it no sirve para todo aquello que es un objeto en singular o un animal en singular, ¿verdad? Yes. Ok, entonces como dice the alarm, estamos hablando de una alarma. Ok, ¿se aplica la regla acá entonces de los verbos? No. No. Why not? No, porque es singular. Ok, ¿para qué se aplica la regla de los verbos? Sí, se aplica. Porque no, pues sí. Ajá, vamos a ver. Sí. ¿Quieres escucharle? Para tercera persona plural se puede ocupar rings. Y en este caso, the alarm clock es primera persona, pero está hablando de un objeto. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos a ver, ¿alguien más? Ajá. Ok. La regla dice para las terceras personas, ¿verdad? Oración afirmativa. Toda oración afirmativa que sea con tercera persona singular se aplica a esta regla, ¿verdad? Es exclusivamente para las oraciones afirmativas en tercera persona singular. ¿Cuáles son las terceras personas en singular? He, she, and it, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, alarm clock, pertenece al grupo de it, ¿verdad? It. Si yo digo table, pertenece al grupo de it. Yeah. Ahora, si acá dijera the alarm clocks, llevara ese, clocks, entonces ya diría, ¿verdad? La alarma de los relojes, ¿verdad? Ya no sería tercera persona o sí. They. Ya sería they, ¿verdad? Perfect. Entonces, en este caso, aquí como está singular, sí le aplicamos la regla, ¿verdad? Ok, very nice. Excellent. Entonces, ¿cuál sería? Hoy sí. Number two, ¿verdad? Esto se va con la primera regla. ¿Qué dice la primera regla? Se le agrega nada más la S al verbo. Ok. Entonces, ¿respuesta definitiva? Yes. Ok, no vayan a perder los 3 millones, ¿verdad? Porque ya lo llevan. Ok, perfect. Let's check. Yes. Great. Awesome. Esa es, ¿verdad? Ok, very nice. Perfect. Vamos con la siguiente. Mr. Black. Ah, pero, ojo. Vamos a leer acá. ¿Cómo entonces quedaría la oración completa? Vamos a ver si me ayuda Daniel Balcaceres. Si me ayuda a leer, ya hoy que tenemos la respuesta correcta, ¿cómo quedaría la oración completa? The alarm clock rings, time to get up. Ok, the alarm clock rings, time to get up. Ok, muy bien, perfect, very nice. Vamos con la siguiente. Mr. Black, ¿verdad? Y tiene el espacio. A cup of coffee. Ok. ¿Cuál sería ahí? Rings.
Number one, ¿verdad? Yes. Ok, drinks. Vamos a chequear. Okay. Yes, great. Okay, entonces sería Mr. Rock drinks a cup of coffee. Okay, repeat. Mr. Black drinks a cup of coffee. Mr. Black drinks a cup of coffee. Okay, very nice. Perfect. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de verbos cuando los utilizamos en tercera persona? Lo que pasa es que yo tengo que hacer la entonación de la este sonido. ¿Verdad? Y ok, entonces cuando llevo tercera persona tiene que sonar drinks. Ok, repeat. Drinks. Okay. Ok, very nice. No tenemos que tener pena al hacer este sonido. Drinks. ¿Verdad? Porque tenemos que hacerlo y tenemos que acostumbrarnos a él. Porque no es lo mismo que yo diga drink, ¿verdad? Sin ese, a que diga drinks. Drinks. Ok, very nice. Perfect. Vamos a la siguiente. Ok, tenemos he, luego tenemos el espacio, some exercise, ¿verdad? Y tenemos make, do, and does. ¿Cuál sería el correct? Does. Ok. Does some exercise. Ok, perfect. ¿Verdad? Aquí tenemos third person, ¿verdad? Ok, entonces sería he does. Great. Conocer acción. Yes, muy bien. Entonces, vamos a repetir. He does some exercise. He does some exercise. Ok, very nice. Awesome. Vamos con la siguiente. Then he, tenemos el espacio, ¿verdad? A shower. Ahora tenemos acá has and have. Then he has a shower. Number one. Then. Number two. Number three. Entonces, ¿cuál sería? Porque me han dicho las tres. Number one. Okay, very nice, perfect. Esa es la idea, ¿verdad? Okay. También en English, en esta parte de las terceras personas, tenemos algunos verbos que son irregulares, ¿verdad? Que cambian su forma total, ¿verdad? Por ejemplo, lo más conveniente es que, ¿verdad? Según el otro modo, le agregáramos así como está acá, ese al final. Pero como es un irregular, pasa a este que está en el number two, has. ¿Verdad? Has. Entonces sería, then he has a shower, ¿verdad? Ok, very nice, perfect. Repeat, then he has a shower. Then he has a shower. Ok, perfect, very nice. Y si ustedes se van fijando, aquí llevamos daily routines, ¿verdad? Llevamos algunas daily routines. Ya vimos que era hacer ejercicio, drink a cup of coffee, and have a shower, ¿verdad? En este caso, have a shower. Ok, very nice. Vamos con la siguiente. He, ¿verdad? Tenemos el espacio. Luego dice his hair. Y tenemos acá comes. La primera. Number one. Ok, ¿y el resto? Number one. Yes. Number one. Ok, perfect. He's great. Vamos con number one entonces y chequeamos y dice great, ¿verdad? Entonces sería he comes, he's here.
comes. He comes. He's here. He's here. Perfect. Y aquí tenemos un posesivo. ¿Ya vieron los possessive adjectives, verdad? Yes. Yes. Okay, yes. Very nice. Perfect. Vamos con la siguiente. He, tenemos el espacio. The dog before leaving home. Sería walk. Walks. O walks. Walks. Number three. The third one. Okay, muy bien. The third one. Okay. ¿Alguien más tiene una respuesta diferente? No. Okay, perfect. Con este verbo, ¿verdad? Tenemos walks. Repeat, walks. Walks. Okay, con este verbo no pronunciamos la L, sino que simplemente la omitimos, ¿verdad? Y decimos walks. Okay, y en el normal decimos walk. Walk. He walks. Ok, ya, ya utilizándole la modificación por ser tercera persona, decimos walks. Walks. Ok, perfect. Entonces sería, he walks the dog before leaving home. He walks the dog before leaving home. Ok, perfect, perfect, very nice. Vamos con la siguiente. He, tenemos el espacio. To the park. Runs. 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 The second one. The second one? No, it's the first. Yes, this one. La primera. Yes. 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 Okay. He runs to the park. Runs. Okay, el resto siempre la primera. Yes. 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 Ok, perfect. Runs, ¿verdad? Porque este es el pasado, pero igual no lleva S, ¿verdad? Simplemente sin la S. Run es pasado. Entonces sería, he runs to the park. Repeat. He runs to the park. He runs to the park. He runs to the park. Ok, very nice. Perfect. Vamos con la siguiente. He, tenemos el espacio, ¿verdad? Luego the pigeons. Pigeons. Okay. Okay. ¿Cuál sería? Feed. Number. Feeds or feds? Feeds. Feeds. Second. The second. Second one. Feeds. Okay. Muy bien, ¿verdad? He feeds the pigeons, ¿verdad? Okay, repeat. He feeds the pigeon. He feeds the pigeon. Okay, muy bien, ¿verdad? Y él alimenta, dice, ¿verdad? Los pichones, las palomitas, como ustedes lo quieran tomar, ¿verdad? Okay, perfect. Vamos con la siguiente. Right. Y tenemos roads, ride, and rides. Y luego tenemos back home. ¿Cuál sería? Right. Number three. Number three. Number three. He rides back home. Okay, perfect. He rides back home. He rides back home. Okay, muy bien. Perfect. Y este verbo ride lo utilizamos para también los motorcycles, ¿verdad? Si hablamos de motocicleta, no utilizamos el verbo drive, sino que este, ride, ¿verdad? Ride. También si es para montar un caballo, ¿verdad? Decimos ride a horse. Ride a horse, ¿verdad? Yeah. Ok, perfect. De igual manera, por ejemplo, nosotros decimos ride, ¿verdad? Hey, dame ride. ¿Verdad? Hemos escuchado esa expresión muchas veces. Deme ride, ¿verdad? Ok, nosotros le decimos ride como que si fuera R-A-Y, ¿verdad? Pero es, right. Es esta palabra, ¿verdad? Ride. Right. Ok, give me a ride. ¿Verdad? Deme un aventón, ¿verdad? De esa forma también decimos ride. Ok, perfect. Vamos con la siguiente.
Pasa, hombre. Ajá. Tenemos he, luego el espacio, tenemos water, waters o waters. The flowers. Waters. Number two. Number two. Waters. Okay. Waters. Muy bien. Waters. Perfect. Waters the flowers. He waters the flowers. Muy bien. Este water puede ser verbo, ¿verdad? En este caso significa regar, ¿verdad? Regar en el sentido de las plantas, ¿verdad? Ok. Como nombre significa agua. Ok. Utilizando como nombre, como parte de una oración. Pero acá está como verbo, ¿verdad? Perfect. La siguiente. Number one. Number one. Ok. ¿Vamos al resto? Number three. Number three. Number three. Number three. Prepare. Number three. Number three. Number, okay. Number three. Tenemos number three, ¿verdad? Prepares. Okay, repeat prepares. Prepares. Prepare. Okay, perfect. Entonces sería, then he prepares his lunch. Okay, very nice. Perfect. Vamos con la siguiente. His wife always, ¿verdad? Y le tenemos el espacio para agregar washing, watches, or watch, ¿verdad? Y luego dice TV in the morning. Watches. Watches. Second one. Watches. Yes. Okay, yes. Watches. 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 Okay. Y la oración completa sería: his wife always watches TV in the morning. His wife. Okay. Very nice. Vamos con la siguiente. After lunch, she. Tenemos drives, drive, and drives. Drives. After lunch, she Muy bien, after lunch, she drives to town, ¿verdad? After lunch, she drives to town. Okay, perfect, very nice. Vamos con la siguiente. Mr. Black, luego tenemos paint, painting, paints, in the afternoon. Number three. Okay, Mr. Black paints in the afternoon, ¿verdad? Yes. Okay, very nice, perfect. Nice. Vamos con la siguiente. Then he. Then he. Sweeps. Okay, sería number one, number two, or number three? Number three. Number three. Number three? Number three. Yes, number three. Okay, respuesta definitiva. Okay, perfect. Yes. Then he sweeps the floor. ¿Verdad? Luego el barre, ¿verdad? Sweeps the floor. Okay, very nice. Vamos con la siguiente. Before going to the bath, he smokes. Number one, number two, or number three? Number two. Number one. Number one. Number two. Okay. Number two. Mux. 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 Okay, number two entonces. Yes. Mux. Okay. Vamos a ver, tenemos uno que dice number two, otro dice number one. Number two. Number one. Number two. Okay, vamos a ver, estoy escuchando más number two que number one. Number
Ok. Number one. Number one, ok, vamos a ver. Perfect, ¿nos vamos con number one? Yes. Ok, let's go. Pues, number two. Number two. Ok, la palabra completa es smoke. Y ustedes me la estaban eliminando la E, ¿verdad? Igual todavía no con. Todavía ok, no con. Very nice, perfect. Entonces sería smokes. Smokes. Ok, before going to bed, he smokes a cigarette. Ok, repeat. Before going to bed, he smokes a cigarette. Before going to bed, he smokes a cigarette. Ok, very nice. Vamos con la siguiente. He, tenemos goes, goes or go to bed at midnight. Wow. Number two. Go to, he goes. Second one. Number okay. Two. Number two, ¿verdad? Aquí sería goes. He goes to bed at midnight. He goes to bed at midnight. He goes to bed. Repeat. He goes to bed at midnight. He goes to bed at midnight. Okay, perfect. Very nice. Okay, hasta aquí alguna question? ¿Hay alguna question hasta acá en cuanto al uso del simple present por affirmative statements? ¿Or everything is clear? Bueno, ahora, cuando termina con Y, solamente le agrega una S, ¿verdad? Cuando termina con Y, pero si antes de la Y está una consonante, eliminamos la Y y le agregamos una I latina. Así le decimos nosotros. Y luego ES. Al verbo. Ok. Cuando termina con Y, pero antes de la Y está una vocal, simplemente le agregamos S. O sea que tiene dos partes esa regla, ¿verdad? Ok. No sé si estamos claritos, Wendy. Sí. Ok, perfect. ¿El resto? ¿Estamos claros con eso? Yes. Yes. Ok, perfect. Y también, ¿verdad? Sabemos que los sujetos pueden ser reemplazados por los nombres. Por ejemplo, si yo digo Carlos, ¿a qué sujeto estoy reemplazando? He. He, ¿verdad? He. Ok. Si digo Lorena, ¿a qué sujeto estoy reemplazando? She. A she, muy bien. Si digo Miguel y Luis, ¿a qué sujeto estoy reemplazando? They. 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 Ok. Si digo Miguel, Luis, José y yo, ¿a qué sujeto estoy reemplazando? We. We. Ok, perfect. Very nice. Veo que estamos claritos como el agua. Ok, perfect. Vamos entonces a trabajar ahora con la parte del libro, ¿verdad? ¿Me confirman si pueden ver el libro en la pantalla? Yes. Yes. Perfect. Pero ustedes habían trabajado hasta la conversation, me dijeron, ¿verdad? Yes. Y página 22. Ok, perfect. Así está la 21. Ajá. Ok, perfect. ¿Practicaron la conversation? Yes. Sí. Yes. Ok, very nice. Perfect. Ok. Roxana me dice que la pantalla es muy grande. ¿Todas la ven, ven grande la pantalla? O quizás quítele el zoom, Roxana. Ok, ok, muy bien. Perfect. Ok, entonces acá tenemos, ¿verdad? Una indicación. ¿Trabajaron en esta indicación que está acá? No. Ok, perfect. Están en una conversación. Ok. Vamos a irnos entonces a trabajar en parejas. Y vamos a trabajar en esta parte que dice, vamos a ver si me ayuda, vamos a ver si me ayuda Álvaro, si me ayuda a leer esta parte de la instrucción. Sí, sí. Okay. Number three, pair work.
read the conversation again to complete the chair with Katie's information. Also, Katie's information. Also, that other activities you think Katie does in the other days of the week. Okay, muy bien. La instrucción dice, ¿verdad? Read the conversation again to complete the chart with Katie's information. What other activities you think Katie does in the other days of the week? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer esta conversación. Nos vamos a ir nuevamente en parejas. ¿Trabajaron en parejas en la clase anterior? ¿Ayer? En grupos. En grupos. Ok, muy bien. En grupos de 4 o 5. Grupos de 4 o 5. Ok, ahorita se van a ir en parejas. Van a practicar una vez la conversation y luego van a ordenar acá según lo que la conversación dice, ¿verdad? Según el día de la semana. Ok, vamos a llenar este cuadro que está acá. Va a ser en base a esta información. ¿Is it clear? Yes. Yes. Ok, perfect. Ok, en el caso de los que tienen cámara apagada, necesito saber si están activos para el hecho de enviarlos a trabajar, ¿verdad? Ok, yes, Jocelyn, Mario, Joel, Giovanni. Ready, ¿verdad? Ok, Jonathan. I'm driving now. Ok, perfect, very nice. Ok, entonces ahorita lo voy a enviar. Cualquier cosa también me pueden mandar a llamar, ¿verdad? Directo si tienen algún inconveniente en su grupo. Ok, there we go. Ahorita lo comparto. Gracias. Me confirma si lo puede ver. Sí, ahí se ve bien, Edgar. Ay, ok. Vaya, si gusta, inicia usted y después yo. Ah, de acuerdo. Bueno, en Monday, en Saturday, dice de que on Wednesday, she's... Sí, sí. Sí. Es, pero es, quiero ver. No sé, yo creo que tengo otra porque el mío solo dice Cindy. Ese es, ¿no, verdad? A mí dice Janet. Cindy. Creo que tengo otro. Y abajo otro. Está lo de Kate Dale Rhodes. De la rutina. De Kate.
Ahorita Joel va llegando a su casa, en lo que él se prepara. En lo que me instala, ya, ahorita yo casi. Ok, perfecto, perfecto, está bien. Thank you, gracias. Ok. Right. Holmes. ¿Qué pasó? Ah. Make. Money calls. Ajá, money. Calls. Phone calls. Ajá. Secretaria. Hello. Y luego dice, vaya, secretaria, su agenda es muy, muy apretada. Sí. En la mañana. El lunes ella maquilla mi, no sé, Mike. Ella hace muchas llamadas. Makes many phone calls. Makes many phone calls, muchas llamadas. Yes. Sí. Ella como... Ella hace escribe reportes. Ella escribe reportes. Y... Vale, eso es lo que hace el día lunes. Ahí va describiendo que hace las llamadas y que... ¿Cómo vamos acá? Teacher, el compañero dice que va manejando. Ah, oh, ok. Sí. ¿Lo voy a agregar entonces a otro grupo a usted? Si gusta. Ok. ¡Malo, bebé! No sé. ¿Cómo? No sé. Siempre que voy entrando hace el sonido la operadora. Sí. Dijo la ladies. Yes. Siempre dice recording in progress. Como se graba el video, siempre cada vez que cambio vuelve a decir que está grabando nuevamente. Ah, ok. Ok. Okay. Entonces, ¿alguna actividad de firmar los cheques? No sé cómo. No, ella se reúne con el jefe. Meets the boss. Ajá. Ajá, pero digamos Tuesday, como firma de cheques, firmar cheques, no sé. O revisar actas. She revises a document. Ajá. Uh-huh. Y sábado, ¿qué digamos? On Saturday, she visits her parents. She does an exercise. She goes to the supermarket. On Sunday, I have she buys groceries.
at the supermarket. Ella va a comprar comida al supermercado. She buys. She buys. Entonces, lunes sería lunes on Monday she made los reportes. She makes phone calls. She writes reports about the productions. Wednesday sería este. She meets with the boss. Ella se reúne con el jefe. El miércoles sería, hey, pero ahí lo dejamos abierto eso, si se reúne en la oficina o en otro lado, como en la secretaria. No, pues sí, yo digo, va. No, pues sí, en Wednesday sería mandar muchos emails. Y, y el Tuesday, ¿qué sería? Thursday. On Thursday, she prepares and delivers documents to various departments. Teacher, una duda. Sí, sí. Estamos aquí en Monday. Yes. Aquí, ella dice que primero hace llamadas telefónicas, make many phone calls y letter después. Nosotros lo hemos tomado con letter como que lo hace Tuesday, pero letter en teoría sería en el mismo día, ¿verdad? Solo que luego. Yes, sí. Letter lo que le está diciendo es que es después, ¿verdad? Yeah. Escribe reportes about the production. Ajá, okay. Pero... pero acá ustedes pueden inferir que es un martes, porque si ustedes se fijan, después le dice, en what does she do the other days? ¿Qué es lo que hace los otros días? Ah, ok. Ajá, y de ahí se salta de una vez al miércoles, a un Wednesday. Ajá. Ajá, entonces puedo inferir. Y de Wednesday se salta a Friday. De Wednesday se salta a Friday, ¿verdad? Entonces dice, también... son emails the bookkeeper. On Friday, she arranged meetings. Puede hacer... entonces... ajá, sí, sí. Perdón, entonces también podemos inferir que ella hace lo mismo de contestar emails Wednesday y Thursday. Yes, sí. Enviar emails, porque ahí lo que dice es que envía emails, ¿verdad? Ajá. Ok. Ok. Thank you. Pues estamos bien. Thank you. Hey, welcome. Oh, pues sí, asumí bien entonces. Sí. ¿Ya terminaron? Sí. Ok, perfecto. ¿Y practicaron la conversation también? No. Ah, ok, practíquenla una vez más. Ya casi regresamos. Thank you. Thank you. Entonces asumimos que Monday y... Monday. Se lo voy a escribir. Sí. Continue. Doing she continue what she did on Monday. Read report. ¿Por qué no dice qué es lo que hacen si el día martes? No, pero como aquí dice que continúa, después de la llamada con leadership with reports, podemos poner eso como martes, o sea, sigue como el martes trabajando y también hace reportes. Sí. Sí, ¿verdad?
Frankfurt. Y luego, ¿qué dice? Miércoles. Los miércoles ella envía email. ¿Son qué? Son algunos emails. Algunos emails. Entonces, los correos. Wednesday. She sends some emails to the bookkeeper. She sends. Llegar de esos cursos. Okay. Se acabó. Sí. Se acabó. Sí. Sí. Bueno, vaya, pues. Un gusto. Ojalá, y, ojalá y que no salga si... bien. Sí, no, bueno. No. Ok, perfect. ¿Lograron terminar todos? Yes. 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 Ok, very nice. Yes. ¿Practicaron también la conversation, verdad? Yes. Yes. Ok, ok, very nice, perfect. Vamos entonces ahora. Ok, vamos a revisar acá. On Monday. Vamos a ver, acá tenemos los weekdays, ¿verdad? Los días de las semanas. Repeat after me. Monday. 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 Tuesday. 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 Ok, Tuesday. Este es como que si fuera ahí, ¿verdad? Tuesday. 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 Okay. Wednesday. 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 Okay. Luego tenemos el siguiente. Thursday. 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 Muy bien. Es Thursday. 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 Okay. Muy bien, no vayamos a confundir Tuesday con Thursday, ¿verdad? Son muy diferentes. Tienen similitud, pero son diferentes, ¿verdad? Ok, Tuesday y el otro es Thursday. 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 Okay, muy bien. Friday. 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 Ok, luego tenemos el siguiente, Saturday. 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 Ok. Podemos también decir Saturday, ¿verdad? Como pronunciación británica. Tiene dos formas. Puede ser Saturday o Saturday. Cualquiera de las dos es correcta. Saturday. Saturday. Ok. Luego vamos con la siguiente, es Sunday.
Sunday. Sunday. Sunday. Okay. Sunday. Perfect. Entonces, es ahí donde nosotros utilizamos los días de la semana, ¿está? Perfect. Ok, ahora vamos a trabajar con lo que es según la conversation, que es lo que hacían, ¿verdad? Acá en on Monday. Monday. He makes many phone calls. Many phone calls. Later he writes reports about the production. Okay. Kathy, this is the new secretary, ¿verdad? He makes many phone calls. Okay, later. Muy bien. Perfect. Later. Luego dice, later that she writes reports about the production. About. ¿Iría siempre en Monday about. O iría en Tuesday? On Monday. On Monday, ¿verdad? Okay, muy bien. Okay, perfect. ¿Qué hace entonces on Tuesday? On Tuesday. Continue. Nosotros. The same, because Katie is very busy this week. Okay, muy bien, excellent. ¿Verdad? Puedo inferir que como de acá se salta directamente al Wednesday, significa que on Monday and Tuesday hace lo mismo, ¿verdad? Okay, very nice. Entonces, sería she makes many But the indication say also and what other activities you think Katie, o sea, okay. El martes nosotros tenemos que asignar, porque dice bien. Also what other activities you think Katie does in the other days of the week. Ok, muy bien. ¿Qué otras actividades ustedes agregaron aparte de esas? Makes the reports with the boss. Okay. Muy bien. What else? He checks emails of his classmates. Ok, very nice. ¿Qué otra agregaron? Ok, perfect. Entonces acá, ¿verdad? Aparte de esto mismo, que lo puede repetir el martes, ¿verdad? También puede hacer otras actividades como las que están agregando los compañeros, ¿verdad? Write reports, ¿verdad? To the boss. Y también decía Jocelyn, ¿qué fue que dijo? De emails, ¿verdad? Emails, yes. Check emails, ¿verdad? Check emails. Yes. Ok, perfect. Muy bien. Luego nos vamos de ahí donde dice on Wednesday. ¿Verdad? ¿Qué dice on Wednesday? She sent some emails to the bookkeeper. To the bookkeeper. Okay, she sent some emails to the bookkeeper. Muy bien, okay. Ahí también ustedes le pueden agregar algo más, ¿verdad? It's up to you si ustedes le querían agregar algo más. Porque no va a pasar todo el día enviando emails to the bookkeeper, ¿verdad? Okay. Sería muy fácil ese trabajo para decir que está muy ocupada. Ok, very nice. Entonces, pero igual, si no le agregamos, ¿qué estaría haciendo entonces on Thursday? Thursday, she prepares and delivers documents to virus department. Ok, muy bien, excellent. Muy bien, what else? ¿Qué más tienen? She receives visits. Oh, she received visits. Okay, muy bien. Okay, perfect. Luego, ¿qué tenemos on Friday? She arranges meetings. Ok, muy bien, entonces tenemos she arranges meetings, ¿verdad? Perfect, very nice. Ok, ahora viene la parte de Saturday and Sunday, donde yo tengo que
¿verdad? Imaginarme qué es lo que pudiera hacer on Saturday and Sunday. ¿Qué agregaron ustedes on Saturday? She visits her parents. She visits her parents. Muy bien. What else? She works half time. She works half time. Muy bien. ¿Qué más? Hola. She goes to the gym. She goes to the gym. Muy bien. Excellent. Solo el sábado. Every day. No, es que ella lleva un efecto lento, ¿verdad? Va a ir una vez por semana para no cansarse rápido. Okay, very nice, perfect. In the night, discotheque. Ah, perfecto, oh, discote, muy bien, okay. Eso hace él. No, no se sabe, ya, ¿verdad? Si fuera que Katie se ha ido para discote. Okay, muy bien, what else? ¿Solamente? Bien. Okay, muy bien. Resting at home. Ah, okay, at home, ¿verdad? Resting at home, muy bien. Luego, ¿qué tenemos on Sunday? She meets with her friends. Okay, she visits her parents. Muy bien. ¿Qué más? Do the grocery shopping. Okay, the shopping. Muy bien. Excellent. Go out with family. Go to the beach. Go to the beach. Okay. Go to the beach. ¿Qué más? ¿Escuché algo más ahí que me dijeron? Go to the beach. She rides a motorcycle. She rides a motorcycle. Muy bien. Okay. Nadie. Hola, hola, sí. The park. Go to the room. Go to the park. Go to the room, ¿verdad? Go to the trunk. Go to the trunks. Church. Uh-huh. Ah, vaya, a decir eso iba. Nadie me ha dicho que va a la iglesia el domingo. Okay. Ah, ok, perfecto. Perdón, no la escuché. Es que me imagino que no va porque como quedó cansada el sábado de ir a la discoteca. Ay. No salió con energía de levantarse para ir a la fiesta Sunday. De cruda. No, Pedro, perdón. Ok, termina con todos los pecados del sábado y el domingo va a liberar un poco de espacio, ¿verdad? Para que no pese. Lo que pasa es que va en los turnos de la noche. Ah, y que ok. Y también ya la puede hacer por videoconferencia, la asistencia a la iglesia. Adaptándose debido a la situación también online, ¿verdad? Así como la clase. Ok, very nice, perfect. Ok. Una question more. ¿Ustedes vieron las daily routines en las clases anteriores? No. No. Ok, perfect. Vamos ¿podríamos a ver repasarlas? No, ok, perfect. ¿Logran ver la presentación? Yes. Ah, sí, es cierto. Pues yes. No la vimos. ¿La vieron? No. Okay. Ok, perfect. Se llaman daily routines, ¿verdad? Porque son cosas que siempre vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, supongo, ¿eh? Vamos a practicarlas, ¿ok? Perfect. Ya tenemos, se frío, ¿no? Ya vamos a preguntar, cuando vayamos por cada una de ellas, voy a preguntar si lo hacemos o no lo hacemos. Ok, perfect. Cuando hablamos de daily routines, ¿verdad? Estamos hablando de rutinas diarias. Por eso se llaman rutinas diarias, porque pues lo hacemos todos los días, ¿verdad? Ok, repeat. Daily routines. Daily routines. Para que no pare la máquina. O okay. Por lo menos, bueno, quien sea que venga, ya sea. Perfect. Él, please, con el micrófono. No más vengan ustedes, yo me voy. Bye. Ok, very nice. Parte de los comerciales. Ok, very nice. Vamos con la siguiente parte, ¿verdad? Ok.
Y aquí tenemos esta parte. Vamos a ver si me ayuda Esmeralda Noemí a leer esta parte que está arriba. Describe your daily routines by action words given in slides. Okay, perfect. Ahí dice, ¿verdad? Describe your daily routines by using the actions words given in the slides. O sea que vamos a describir nuestras rutinas diarias utilizando las presentaciones que tenemos, ¿verdad? De acá en adelante, las que vamos a ir a encontrar. ¿Cómo se componen las daily routines? Las daily routines se componen cuando utilizamos un verbo, ¿verdad? Y una parte del complemento, ¿verdad? Que es la parte final que nos dice qué es lo que acompañamos con el verbo. Ok, perfect. Vamos con la siguiente. Repeat, get up. 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 Ok. Cuando decimos get up es levantarme, ¿verdad? Get up. Get up. Ok, perfect. Entonces, si ustedes se fijan acá, acá tenemos lo que es un verbo, que es el get. Get. ¿Verdad? Y tenemos una combinación acá, que es el up, que es parte del complemento. Entonces, ya junto significa get up. Significa levantarse. ¿Verdad? Ok, perfect. Ahora, ¿qué me hace falta para formar una oración? Ahí, el verb y el complement. Personal pronouns. Okay. Muy bien. ¿Cuál es la estructura para hacer una oración? Vamos a ver si recuerdo. La persona, el verbo más el complemento. Complemento. Primero necesitamos un subject. Recordemos que siempre vamos a necesitar un subject, ¿verdad? En inglés siempre voy a necesitar un subject. En español es un poco diferente, ¿verdad? Porque si yo le pregunto ¿a qué hora se levanta Dennis? Dennis me va a decir, me levanto a las 4, por ejemplo. O me levanto a las 5. O me puede decir, no, me levanto a las 10 de la mañana. ¿Verdad? Ok, no hay problema. Ok. Pero no me dice, yo me levanto a las 5, ¿verdad? Que rara vez nosotros decimos, yo me levanto a las 5, sino que solo decimos, me levanto. Me levanto. Ok, perfect. En inglés no. En inglés siempre tengo que utilizar el sujeto. Si voy a hablar de I, siempre tengo que decir I en cada vez que vaya a iniciar una oración. Si voy a hacer una oración con she, cada vez tengo que utilizar she. Cada vez que estemos utilizando una oración, ¿verdad? Ok, perfecto. Si estamos utilizando lo que es el sujeto we, siempre, ¿verdad? Siempre, o sea que siempre un sujeto jamás me va a faltar en una oración, independientemente qué tiempo esté utilizando. El sujeto va a ser indispensable, ¿ok? Perfecto. Luego de eso, tengo que llevar el verb. Verb. ¿Verdad? Porque es lo que me describe la acción que yo voy a realizar. ¿Ok? Perfect. Y por último, el complement. ¿Verdad? Yes. Por último, el complement. Entonces, esta estructura es para una oración afirmativa. ¿Verdad? Para una oración afirmativa. Affirmative statement. Affirmative. Ok, muy bien. Ay, ¿cómo entonces puede funcionar esta estructura? Ah, por ejemplo, utilizando get up. Yo puedo decir I get up. I get up. At. Ah, ok. At. I get up. At. At 6 o'clock, según el dibujito. Ok, muy bien. Vamos por el dibujito, ¿verdad? 6 o'clock. Muy bien, perfect. 6 o'clock. Ok. ¿Cuándo yo puedo utilizar o'clock? O'clock lo utilizo cuando yo estoy hablando de horas exactas para decir en punto. ¿Verdad? Ok. En punto, o'clock. Por ejemplo, si digo, ok, see you tomorrow at 6 o'clock. Le estoy diciendo, te veo mañana a las 6 en punto. Ok, perfect. Luego, si yo acá tuviera un término medio, yo puedo utilizar AM para especificar que es en la mañana o
p.m. para especificar que es en la tarde o en la noche, ¿verdad? Ok, repeat, a.m. A.m. Ok, p.m. 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 Ok, perfect. P.m. Luego de esto, ¿verdad? Nosotros también utilizamos acá times expressions, algunas expresiones para especificar con qué frecuencia algo se hace. Por ejemplo, ¿verdad? Puedo decir every day. Every day. Every day. Every day. ¿Verdad? Todos los días, ¿verdad? Puedo decir, aquí en este every day, el every es lo que me da la pauta, pero yo en vez de day, también puedo decir, por ejemplo, every morning. ¿Verdad? Aquí puedo decir también every afternoon. ¿Verdad? Every week. Puedo decir every month. Puedo decir también every year. ¿Verdad? Ok, perfect. Entonces, con esto a mí me sirve para especificar también con qué frecuencia se hace algo. Repeat. Every day. Every day. Every morning. Every morning. Every morning. Every afternoon. Every afternoon. Every week. Every week. Every month. Every month. Every year. Every year. Ok, perfect. Con esta parte, ¿verdad? Me puede servir como complemento. Yo puedo agregar esto para especificar, ¿verdad? Con qué frecuencia se hace algo. Ok, bien. Luego también puedo utilizar acá para decir una vez, ¿verdad? Once. Repeat. Once. One. Ok, y aquí con este once significa una vez. ¿Verdad? Cuando dicen once es una vez. Entonces yo puedo decir once a day, una vez al día. ¿Verdad? Puedo decir once a week. Puedo decir once a month. Once a month. Puedo decir once a year. Once a year. Ok, perfect. Entonces, y ahí te estoy diciendo una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes y una vez al año, ¿verdad? Ok, perfect. Entonces sería, repeat, once a day. Once a day. Okay. Once a week. Once a week. Once a month. Once a year. Okay, perfect. Recuerden la pronunciation. Once. Okay, very nice. Perfect. Ahora, si yo quiero decir dos veces, ¿verdad? No digo two times, sino que digo twice. Repeat twice. Twice. Ok. Y luego, ahí mismo, con ese twice, yo puedo utilizar lo mismo. Twice a day. Twice a week. Twice a month. Ok, very nice. Y twice a year. Ok, very nice. Luego, ¿verdad? Entonces con este yo puedo decir una vez y el otro dos veces. Ok, aquí lo único que van a hacer es agregarle esta parte final, ¿verdad? Porque esto lo pueden ocupar cuando estén hablando sobre rutinas. De igual manera, lo pueden ocupar cuando estén hablando, por ejemplo, sobre algunas actividades que hay que hacer en el trabajo, ¿verdad? Ok. Ok. Luego, de ahí en adelante, ya pueden utilizar three times, ¿verdad? Three times. Al igual, pueden
utilizar four times y ahí en adelante ya con los números, ¿verdad? Three times. Aquí three times a day, three times a week, three times a month, three times a year. Ok, entonces ustedes lo que deben memorizarse es, por ejemplo, esta, el three times, el twice y el once. Ok. Perfect. Is it clear? Okay. Yes. Like yes. Water or like chocolate? Like water. Like water. Like water. Okay, very nice. Perfect. Like water, white chocolate. Okay. O como chocolate, ¿verdad? Okay, pues. Muy bien. Entonces ahora tenemos get up, ¿verdad? Okay, perfect. Get up. Luego de esto, de que tenemos get up, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer entonces una oración? Vamos a ver, Dennis, una oración con get up. I get up in 6 o'clock. Okay, muy bien. 6 o'clock. Perfect. I get up at 6 o'clock. Para dar las horas siempre vamos a ocupar at, ¿verdad? At. Okay, perfect. At. Y luego ya ustedes agregan las horas, ¿verdad? 8 o'clock. Si van a poner hora media, 8:30 a.m., por ejemplo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ok, perfect. Muy bien. Vamos a escuchar a Wendy. Una oración con get up. I get up. I get up at 5. At 5 a.m. Yeah. Ok, muy bien. Ok, I get up at 5 a.m. Muy bien, perfect. Vamos a escuchar a César. Una oración con get up. I get up early once a week. Ah, ok. I get up early once a week. Solo una vez a la semana se levanta temprano. Yes. Hey, mm-hmm. Yo quiero tener esa vida. Yo también. Por favor. Pase la clave, César. Por favor. Ok, muy bien. Vamos ahora a escuchar a Jocelyn. ¿Cuál de las dos? ¿Cuántas Jocelyn tengo? Vamos a ver. Ah, sí, es cierto. Tengo Jocelyn Violet. Vaya, entonces vamos primero con Jocelyn Esmeralda y luego Jocelyn Violet. Ok, I Jocelyn get up con S o Jocelyn con C. 6 o'clock. Ok, perdón. Every day. Una vez más, Jocelyn con C porque no la escuché. I get up at 6 o'clock every day. Ok, I get up at 6 o'clock every day. Muy bien, perfect. Vamos a ver, Jocelyn con S me dieron la clave, ¿verdad? Sí, I get up at 4 o'clock every day. Ok, I get up at 4 o'clock every day. Muy bien, Miguel Espinosa. I get up at 5:30 a.m. Every day. Ok, I get up at 4:30 a.m. every day. Muy bien. Soy de ese club. Ok, muy bien, excelente. Edgar, una oración con get up. I get up at 4 a.m. every weekend. Ok, I get up at 4 a.m. every weekend. Solo los fines de semana? Yes. Ah, very nice, ok, perfect. Ok, vamos a escuchar ahora a Jorge Alberto Orellana. Una oración con get up. When I fall, I get up and I try again. Ah, ok, o sea que está batallando con el sueño. Yes. Ah, ok, perfect. Very nice, very good. Ok, y vamos a escuchar a Mario. Una oración con get up. Ahorita. Okay. I get up at 7 o'clock sometime. I get up at 7 o'clock sometimes. Okay. ¿Y las otras veces entonces? I get up at 6 o'clock. Ah, okay, muy bien. Yo pensé que era más tarde, digo, bueno, está bien. Okay, perfect. Muy bien. Ahora, ¿verdad? ¿Cómo hago la pregunta yo con get up?
¿Cuál es la estructura que yo llevo para pregunta utilizando simple present? Vamos a ver. Do. What time you get up? Primero el verbo to be. Ok. Muy bien. Y el verbo to be tenemos, fue el que vieron en la unidad anterior, ¿verdad? Yes. Ok. Ahora con este caso, como ya son acciones, ya no se utiliza el verbo to be, sino que se utiliza el simple present. ¿Para qué me sirve el verbo to be? ¿Para hablar sobre? Personas. Uh-huh, uh-huh. Vamos a ver. Cero estar. Muy bien, ¿verdad? Ah, pero personas. El verbo to be siempre lo voy a utilizar para hablar de ser o estar. Muy bien. Para hablar dónde estoy o qué soy, ¿verdad? ¿Dónde está ella o qué es ella? Esta parte del simple present con verbos ya me sirve para hablar sobre acciones que se realizan, ¿verdad? Y acá esta es una acción porque es levantarse. Ok, entonces, ¿cómo es la estructura para utilizar una question? Primero, llevamos lo que es el auxiliary, ¿verdad? ¿Cuáles son los auxiliares que lleva el simple present? Do, does. Muy bien. Aquí puede ser entonces, entre paréntesis, do, ¿verdad? O does. Muy bien. Esta estructura nunca va a cambiar. Siempre va a ser la misma. Luego, ¿qué es lo que llevo acá? El verbo. Are you sure? Ajá, que nunca se les olvide que el subject nunca lo vamos a dejar fuera en una oración, ¿verdad? Independientemente sea afirmativa, sea pregunta o sea negativa. Ok, subject. Luego del subject, ¿qué llevamos? El verbo. Verb. Muy bien. Y el complement. The question mark. Complement, ¿verdad? Complemented. Ok, y por último el Question mark. Muy bien. Si llevamos toda la estructura, pero no le ponemos el question mark, no es. Está incorrecto, ¿verdad? Ok, muy bien. Aquí en los verbos vamos a marcar con un asterisco para indicar que cuando utilicemos terceras personas, los verbos pueden ir con S, con ES o con IES, ¿verdad? Yes. Are you sure? Yes. Are you sure? Depende. No, porque no es afirmativo. Ok, ya ves, ¿verdad? Solo estoy para ver si están concentrados. Muy bien. Excelente. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la regla solo es para oraciones afirmativas. Ok, muy bien, muy bien. Ya pasaron la primera prueba. Ok. Perfect. Ok, entonces, esta es la estructura para hacer preguntas con lo que es este tipo de verbos. Y este tipo de preguntas son preguntas de sí y no. Ok, entonces, ¿cómo puedo hacer una pregunta ahora que ya tengo la estructura con get up? Do you get up at 6 o'clock? Do you get up at 6 o'clock? Question mark. Yes. Question mark. Okay. Do you get up at 6 o'clock? Okay, muy bien. Ahora, cuando yo hago esta pregunta, do you get up at 6 o'clock? Es una pregunta de sí o no, ¿verdad? Porque me tienen que contestar yes. ¿Cómo sería la respuesta? I do. ¿Verdad? La forma corta. La forma completa sería yes. I am. Yes. I am get up at 6 o'clock. I am get up. Uh-huh. At 6 o'clock. Six o'clock. Yeah. Okay. Tengo que llevar el am. No. Vean la estructura, ya les di la estructura para una oración afirmativa. Revisen. Yes, I am good.
Yes, I get up. ¿Verdad? No la llevamos. ¿Por qué? Porque ya acá llevamos acciones. Ya, ya el verbo to be no va como en parte de la oración. Ok, entonces la forma corta es yes, I do. Y la forma completa es yes, I get up. I get up. 6 o'clock, ¿verdad? Ok, muy bien. Perfect. Ahora, tenemos la negativa. ¿Cuál es la estructura para la negativa? No, I don't. No, I don't. I don't. No, ¿verdad? I don't. Ok, la forma corta. La estructura completa de la negativa es la misma que la oración. Ustedes tienen ya la estructura de oración afirmativa. Simplemente que le vamos a agregar después del sujeto el auxiliar y el not, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría así la estructura para negativa. Quedaría subject, ¿verdad? Plus auxiliary plus not plus verb y luego el complemento. Complement, ¿verdad? Complement. Entonces, esta es la estructura. Ahora, ¿cómo entonces contestaría de forma negativa esta oración completa? No. No, I don't get up at 6 o'clock. No, I don't get up at 6 o'clock. At 6, ¿verdad? O'clock. Ok, perfect. Very nice. Any question? ¿Alguna pregunta? No? No. No. Clear like coffee. Ok. Very nice. Perfect. Entonces, vamos a ver. Ahora sí me ayuda a Roberto Carlos. Sí. Ok. Una pregunta con get up. Do you get up, take a shower every day? Do you get up, take a shower every day? No. Do you get up Okay, perfect. Una parte con la question hay que hacer la entonación, ¿verdad? Do you get up at 7 a.m.? Intonation, ¿verdad? Do you get up at 7 a.m.? Ok, muy bien, perfect. Vamos a ver, Dennis, una question con get up. Do you get up at 7 o'clock? Ok, muy bien, very nice, perfect. Melissa, una question con get up. Do you get up at 7 o'clock? Okay, muy bien. Perfect. 7 o'clock. Okay, Nelson David, una pregunta con get up. Okay. Do you get up? Tarde. Late. Okay, muy bien, excellent. Roxana, una question con get up. Did you get up at 6 o'clock? At 6 o'clock? Okay, muy bien, perfect. Daniel, una question con get up. Do you get up at 5 o'clock? Okay, muy bien, excellent. Esmeralda, una question con get up. Noemí, Esmeralda, Noemí. Hay dos Esmeraldas también, ¿verdad? Como tres hay. Oh my God. O tres. Okay, tengo que entonces identificarlas por el segundo nombre, la mayoría, ¿verdad? Porque anteriormente cuando decían Esmeralda, yo, Dios mío, me dijo amigo a quién. Okay, perfect. Dos Jocelyn, dos Esmeraldas. Nos peleábamos por responder. Ok, dos Jocelyn, tres Esmeraldas, ¿verdad? Yes. Ok, perfect.
Do you get up at 9 a.m.? Okay, do you get up at 9 a.m.? Muy bien, excellent. Álvaro, una question con get up. Usted sí solo hay un Álvaro, ¿verdad? ¿O hay otro? El colo yo soy. Okay, perfecto. Okay, do you get up 6 o'clock every day? Do you get up at 6 o'clock every day? Perfect. Muy bien. Okay. Ahora que ya vamos agarrando la tónica, ¿verdad? Para lo que es esto, ya tenemos cómo contestar esa pregunta. Por ejemplo, si yo le pregunto a Wendy, do you get up at 5 a.m. every day? ¿Cómo me contestaría Wendy? Yes, I do. Ok, yes, I do, ¿verdad? De una forma corta. ¿Y si fuera completa? Yes, I get up. Yes, I get up. Sin el am. Yes, I get up. Yes, I get up. At 5 a.m. every day. At 5 a.m. every day. Muy bien, excellent. Ok. Si yo le pregunto a Edgar, do you get up at 6 o'clock every day? ¿Cómo me contestaría? No, I don't. Ok, ¿y la forma completa? No, I do not. I don't. I don't get up. I don't get up. Ok, perfect. ¿Cuál es la clave para contestar de una forma completa? La clave es, ¿verdad? Por ejemplo, si la pregunta es, do you get up at 6 a.m., por ejemplo? Every day. La clave para contestar de una forma completa es simplemente, ¿verdad? Decir, si voy a decir yes, ¿verdad? Yes. Y solo pongo el sujeto, porque cuando la pregunta es con you, la respuesta tiene que ser con I, ¿verdad? Y luego pego todo esto que está acá, miren. Yes, ¿verdad? Yes. Miren, y solo lo copio. I get up at 6 a.m. every day. Ya ven que está fácil, ¿verdad? Ok, perfect. Lo que sí tengo que hacer es tratar de escuchar todo lo que me están preguntando. Ok, ahora yo lo puedo hacer de forma corta. Yes, I do. It's okay. O decir también de forma negativa, no, I don't, ¿verdad? Pero la idea es que también nos acostumbremos a contestar de manera completa para que se nos haga más fácil dominar el tiempo. Ahora, con la forma negativa es lo mismo. Digo no, I, y yo tengo dos formas. Puedo decir do not o puedo decir don't. Ya eso resta del speaker, ¿verdad? De la forma que quiera hablar. Y luego, miren, solo vuelvo a copiar todo lo que está después del subject. Y entonces ya me queda, no, I don't get up at 6 a.m. every day. Ok, easy, ¿verdad? Yes. Is it clear? Yes. Yes. Ok, perfect. Muy bien. Yes. ¿Puedo borrar esto? Yes. Yes. Ok. Muy bien. Tenemos el get up. El get up es levantarnos. Pero antes de levantarnos, ¿qué hacemos? Dormimos. Ok, muy bien, dormimos. Levantarnos. Ah, ok. Muy bien, ¿verdad? Primero sí. Tenemos que levantarnos, al menos que me levante sonámbulo ahí, ¿verdad? Okay. Despertar. Ok, tenemos que despertarnos, ¿verdad? Wake up. Y tradicionalmente hoy lo primero que hacemos al despertarnos es poner el teléfono, ver el celular, apagar la alarma. ¿Verdad? Y empiezan a ver, voy a ver el Facebook, voy a ver qué puso. Darme la vuelta. Voy a ver qué puso aquí, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces primero, wake up. Cuando decimos wake up es despertarnos. Repeat, wake up. Wake up. Y el siguiente es get up, ¿verdad? El siguiente paso es get up. Get up. No vaya a decir primero get up y después wake up, porque entonces va a decir, bueno, este primero se levanta y hasta después se despierta, ¿verdad?
Okay, very nice. Perfect. Vamos con la siguiente. Brush. 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 Okay. Brush. Y acá en este caso decimos, ¿verdad? Brush my teeth. Brush. Brush my teeth. Repeat. Teeth. Brush my teeth. Teeth. Brush my teeth. 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 Okay, muy bien. Brush cuando decimos, my teeth. Cuando decimos write my teeth, ¿verdad? Brush my teeth, perdón. Cepillar mis dientes, ¿verdad? Cepillar mis dientes. Okay, muy bien. Perfect. Pero entonces, ¿verdad? ¿Qué oración puedo hacer con esto del brush? Yo puedo también agregar ahí lo que ya les di, ¿verdad? Para decir una vez al día, tres veces al día, una vez al mes, una vez, yo no sé, ¿verdad? Ahí es up to you. Okay. Ok, entonces vamos a ver una oración con brush my teeth. ¿Cómo podría ser? I brush my teeth every day. Three times. Ah, muy bien. Excellent. I brush my teeth every day. I brush my teeth three times a day. Every morning. Okay. Perfect. Okay. Ahora, si esta oración yo la quisiera convertir en tercera persona, ¿cómo iría? He brushes her teeth. Muy bien. Voy a dejar aquí abajo. Her teeth, ¿verdad? Her teeth. Okay, muy bien. She brushes her teeth. Okay. Ella se cepilla sus dientes, ¿verdad? Con ese su, estamos hablando de ella, ¿verdad? Porque si yo digo, she brushes my teeth, significa que ella me está cepillando a mí, ¿verdad? Ella está cepillando mis dientes. Si yo utilizo my teeth, she brushes my teeth, estaría diciendo que ella me cepilla los dientes, ¿verdad? Ok, perfect. ¿Hola? Ok, muy bien, perfect. Vamos ahora a preguntar a Mario. Mario, do you brush your teeth? No creo que, bueno, a mí no me jode. Okay, do you brush your teeth, Mario? Yes, my teeth. I brush my teeth. My teeth. Muy bien, excellent. Vamos a escuchar ahora a Joel. Joel, do you brush your teeth? Do you brush your teeth? Okay, muy bien. ¿Cómo sería la respuesta, Joel? Yes, I brush. My teeth, ¿verdad? My teeth. Muy bien, excellent. Esmeralda Yamilet, do you brush your teeth? Perdón. Do you brush your teeth? Ay, no sé. Sí, okay. Okay. Es esta misma, ¿verdad? Do you brush your teeth? ¿Se cepilla los dientes? Yes. I brush. Este es el verbo, miren. I brush. I brush my teeth. Muy bien, excellent. Very nice. Okay, Nelson. Do you brush your teeth? Hello. Okay, do you brush your teeth? Yes, I brush. I brush my teeth. Okay, aquí está simple. Miren, lo que hacemos es que a este brush antes le agregamos el sujeto. ¿Verdad? Aquí puede ser I, ¿verdad? Brush, y luego solo agarro este otro que está acá. Primero hago el brush, I, luego el brush, sorry, y luego el
My teeth. My teeth. Okay. Jorge Alberto. Brush my teeth. Do you yes, brush I... your teeth? Yes. I brush my teeth. Okay. Muy bien, muy bien. Okay. Ahora una oración utilizando la forma de expresión de tiempo que les di. Ahí tienen para decir una vez, dos veces, tres veces, ¿verdad? Yes, I brush my teeth three times every day. Three times a day. Ah. A day. Oh. Okay. Yes. Okay, muy bien. Three times a day. Muy bien, yeah. Excellent. Vamos a ver. Vamos a escuchar a Wendy utilizando de las indicaciones de tiempo que le di. Una oración de brush. Okay. Muy bien. Roxana, I brush my teeth. I brush my teeth. Okay, muy bien, every day, okay, perfect. Vamos a escuchar a César, brush my teeth. Una oración con brush my teeth. I brush my teeth. I brush my teeth four times. Four times a day, ¿verdad? A day, four times a day. Okay, muy bien, perfect. Roberto, una oración con brush. I brush my teeth three times a day. Okay, muy bien, perfect. Vamos a escuchar a Giovanni. Una oración con brush. I brush my teeth three once a day. Three times a day, ¿verdad? Okay. Miguel Espinosa, una oración con brush. I brush my teeth six times a day. Okay, I brush my teeth six times a day. Muy bien, excellent. Y ahí ustedes pueden ir agregando, ¿verdad? Según la forma en la que lo vayan a utilizar. Perfect. Ahora, si fuera en tercera persona aquí, la regla dice que le agregamos, ¿qué? ES, ¿verdad? Si fuera en oración afirmativa. Y sería brushes. Brushes. Rogers, ok, muy bien, perfect. Vamos con la siguiente. Take a shower. Take a shower. Hey. Ok, take a shower. Take a shower. Ok, cuando decimos take a shower, estamos diciendo, ¿verdad? Darse un baño. O bañarse, take a shower. Ok, tomar un baño, ¿verdad? Ok, take a shower, repeat, take a shower. Take a shower. Ok, ahora, ¿cómo puedo hacer una oración yo con take a shower? I take a shower six o'clock in the morning. Every day. Ok, every day, muy bien. Every day. Ok. Por ahí parece que escuché una oración que decía I take a shower once a week. No, ¿será que escuché mal? Es que la pica dice que la cáscara guarda el palo. Es que están como antes, ¿verdad? Que se bañaban al tiempo por cuidar el cuerpo, ¿verdad? ¿Eh? Así es. Para que no se desgaste. Okay, para guardar perfect. El físico, dice. Ok, muy bien. Excelente, muy bien. Vamos ahora a escuchar a Daniel. ¿Una oración con take a shower? I take a shower at 5 every day. At 5 a.m. every day. Okay, I take a shower at 5 a.m. every day. Muy bien, excellent. Vamos a escuchar a... Vamos a ver acá. ¿Y si yo quiero decir no me baño los domingos? I don't take a shower on Sunday. No. El domingo sagrado no se baña uno. Ok, bueno. No, sagrado.
Ah, ok, muy bien, entonces. El cuerpo. No, hombre, hoy sí. No, es que sí, cierto, domingo no se baña aún. Ok, Roxana, entonces el domingo no se trabaja, no se baña, pero sí no come. No se hace nada. Pero no, sí, sí come. Se come, sí se come, pero sí, no se come. No se baña. Bueno, ¿para qué? Con no bañarse es suficiente. Okay. Ay, no, y se duerme todo el día. Ok, pero en el caso de la daily routine que estaban dando antes de que el sábado se iba para el party, tiene que bañarse el domingo para que la energía, porque si no. No salgo, no me gusta salir. Ah, ok. Bajamos el sábado, es imposible. Sí, el herido no me va a bañar. Ok, no, prefiero no salir y no bañarme. Ay, no, que feo caso. Ok, very nice. Perfect. Entonces, cuando decimos, va, si quiero decir que no hago algo, utilizo la estructura de la oración negativa. ¿Cuál sería? I don't take a shower. Y si quiero decir que hay un día en específico a la semana, utilizo el on y luego pongo el día de la semana. Por ejemplo, si yo digo I don't take a shower on Sunday, por ejemplo, que decía Roxana el domingo, ¿verdad? I don't take a shower on Sunday, por ejemplo. Ok, muy bien. Muy bien, Roxana, excelente. No, sí. Yo sé que ese es un tip de belleza, así que tómenlo en cuenta. Ok, muy bien. Vamos a tomar el consejo. Melissa, una oración con take a shower. ¿Usted sabe? Take a shower. No, mentira. I take a shower 7 a.m. At 7 every day. At 7 a.m. every day. Muy bien, excellent. Dennis, una oración con take a shower. A shower 2 times a day. Okay, 2 times. ¿Cuál era la que dijimos que era para decir 2 times? Twice a day, ¿verdad? Okay, muy bien, excellent, Dennis. ¿Será verdad que se baña 2 veces, Dennis, o sea mentira? Es verdad. Vaya, pues vaya. ¿Qué día? Okay. Y los domingos solo se baña 1 vez. ¿Y el domingo, Dennis? ¿O no se baña solo 1 vez? ¡Nunca! ¡Never! Ahí el domingo cerrado también, nombre. Ok, muy bien. Ok. Jocelyn Esmeralda, una oración con take a shower. I take a shower at 6 a.m. every day. I take a shower at 6 a.m. every day. Muy bien, excellent. Vamos a escuchar a Esmeralda Noemí. I take a shower at 5 a.m. every day. Ok, como que motiva ese baño en la mañana, ¿verdad? Con solo escuchar. Ya, okay. Y cuando hace frío y con guacalazo es considerado deporte extremo. Okay, y cuando está lloviendo. Pero ya después de bañarse agarra energía. Sí. Ok, sí. Lo que cuesta es empezar, ¿verdad? Sí. Y me baño los domingos. También. Mala decisión. Ok, pero dígamelo en English. Tell me in English, Esmeralda. Take a shower on Sunday too. Okay, very nice. Excellent. Edgar, una oración con take a shower, Edgar. Vamos a ver si aquí Edgar nos dice que se baña el domingo. I take a shower at 4 a.m. every day. Every day, ya on no Sunday. Dijo que every day, ¿verdad? On okay. Sunday. Okay, very nice. Vamos a escuchar a Wendy. Una oración con take a shower. Take a shower, perdón. No. Okay, creo que el micrófono, no sé, sí está encendido, pero no se le escucha, Wendy. ¿Usted sí nos escucha? Okay, pero no sé si seré solo yo que no le escucho. No se escucha. No, no se escucha, ya no le oigo. ¿Tiene audífonos? No. Ok. Quizás la configuración del micrófono se le ha ido, quizás ahí. Ok, very nice. Vamos a escuchar ahora a. Si lo repara, me avisa, güey.
vamos a escuchar entonces a Álvaro González, una oración con take a shower. I take a shower 6 o'clock every day. Every day, ok, ¿verdad? Ya vamos varios que se bañan los domingos. Ok, excellent. Vamos a con Daniel. Una oración con take a shower. Hola. Oh, sí, Wendy. Vamos a escuchar a Daniel y después a usted, Wendy. Ok. Ok, Daniel. I take a shower at 5 a.m. every day. Ok, muy bien, perfect. Oh, sí, Wendy. I take a shower at 6 a.m. every day. Ok, muy bien. I take a shower at 6 a.m. every day, incluyendo el domingo, ¿verdad? Oye. Ok, perfect. Very nice. Ok. Ok, well, creo que ya nos pasamos del tiempo. No, ya estamos por terminar. Ok, very nice. 2 minutes. 2 minutes more, yes. No importa el extra time, ¿verdad? Profe Tomolita. No importa. Ok, perfect. Vamos entonces con la siguiente. Have breakfast. Una pregunta, pasar lista. Oh, sí, sí, sí. Ok, me voy a pasar lista mejor para que no salgamos tarde. Ok. Hey, ahí están pendientes para mejor de salida. No, porque es que ella tomaba dos veces. Sí, es que es al inicio y al final, siempre tomo. Lo que pasa es que yo tengo esa cuestión que me emociono cuando estoy en clase, se me olvida a veces la hora. Capture así pantalla, que teacher, capture pantalla, no hay problema. Así que van a tener que estarme recordando, porque si no, capaz los tengo aquí hasta las 11 en clase. No se preocupe, que sí le vamos aquí a recordar. Sí, le vamos a recordar. No. En vez de respuesta, voy a ir ronquidos. Yes. ¿Qué van a decir? Faltan 5 minutos. Yes. No, ya escuché uno que me decía, escuché algunas oraciones. I take a shower at 5 a.m. Ya escuché. Yo me tengo que ir. Ok, es parte del efecto de la pronunciation, ¿verdad? Ok, muy bien. Una pregunta. ¿Verdad que estaban con la sesión one-to-one? Ok. Yes, yes. Yes. Ok, yeah. Me imagino que los primeros 6 que están en lista son los que ya estuvieron, ¿verdad? Justo se quedaron en mí, Esmeralda Noemí López. Ok, ¿usted pasó en la última clase? Ayer. Uh-huh. Ok, entonces ahora, y a la par van ustedes dos, ahora va Esmeralda, Yamilet. Va la tocaya, sí. Ok, ¿usted se va a quedar conmigo entonces, Esmeralda Yamilet? Yo me quedo con usted. Ok, perfect. Very nice. Vamos. En la clase. Yes. Vaya la aclaración, digo. En la clase. Por favor. Porque ya los compañeros estaban así como. Le va a pegar. Oh. Roxy. Ok. Vamos. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Ok. César Manfredi Cervellón Sánchez. Present. Ok. Denis Vladimir Vázquez Ramos. Present. Ok. Edgar Ademir Pineda Pineda. Present. Ok. Edwin Cristóbal Cruz Martínez. Edwin Cristóbal Cruz Martínez. No. Esmeralda Noemí López Artero. Present. Ok. Esmeralda Yamilet Abarca Tobar. Present. Ok. Stephanie Carolina Santamaría Hernández. Stephanie Carolina Santamaría Hernández. Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Present. Ok. Jocelyn Esmeralda Marín Bonilla. Present. Ok. Jonathan Salvador Zavala Zúñiga. Jorge Alberto Orellana Martínez. José Daniel Juárez Balcáceres. Present. Ok. Jocelyn Violeta Rodríguez Salgado. Present. Ok. Mario Oswaldo Martínez Mejía. Present. Ok. Milton Anthony Rodríguez Murillo. No está, ¿verdad? Nelson David Tejada Martínez. Present. Ok. Roberto Carlos López Escobar, perdón. Present. Ok. Roxana Janet Hernández de López. Present. Ok. Wendy Elizabeth Calix Quintanilla.
Present. Okay, muy bien. Okay, students. Hola. Falta yo. Falta yo. Oh, sí, perdón, perdón, miren ya. Ok, Joel Moisés Díaz Quijano, ¿verdad? Present. Ok, Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Present. Ya que no estaba dormido. Ok, Melissa Esther Orellana Rivas. Present. Ok, él era parte para ver si estaban concentrados. Ok, students, it's a pleasure. See you tomorrow. Good night. Good night. Tomorrow, good night. Good night, tomorrow. Teacher. Take care. Okay, you too. Bye. Bye-bye. Melissa, ¿usted levantó la mano por la asistencia o había una pregunta? Oh, creo que ya se desconectó. Ok, Esmeralda. Esta parte de la sesión one-to-one es para, si usted tiene alguna duda en cuanto a los temas que se han visto, para poderle dar un refuerzo, explicar un poco más. Si hay alguna parte en la que usted tenga dudas, para poder explicarle. No sé si hay alguna parte del tema en el cual usted sienta un poquito de dificultad. En lo que estábamos viendo hoy, o sea, me cuesta un poquito lo de donde se tiene que agregar. Lo donde se agrega S, sí, hace más o menos lo entiendo, donde termina en Y y tiene una consonante a la par, ¿verdad? Por ejemplo, ready, tiene DI, se suplanta la I por una I latina, pero ya en las demás sí me cuesta un. Okay. Cuando se tiene que agregar S o ES, esa es la parte que me cuesta un poquito más. Muy bien. Ok, en la primera regla dice que cuando llevamos verbos que terminan con S, ¿verdad? Doble S, que terminan con SH, CH, X, o con AZ, ¿verdad? A todos los verbos que tengan esa terminación, nosotros le vamos a agregar ES. Eso es lo que dice la segunda regla, ¿verdad? ES, la segunda regla. La segunda regla, sí. Esa es la que agregamos ES. ES. Entonces, todos esos verbos que tengan esa finalización, usted lo que va a hacer es agregarle ES. Ok. La primera regla es que a todos los verbos en general se le agregan ES. Pero, ¿cuáles son los que entran en la primera regla? Los que no van ni en la segunda, ni tampoco van en la tercera regla. ¿Verdad? Que es la donde nosotros le agregamos, le cambiamos la Y por una I y luego le agregamos ES. Entonces, esas dos no entran en la primera regla. Pero la excepción que lleva la tercera regla, que aquellos verbos que terminen con Y, pero que antes tengan una vocal, ¿verdad? Ahí sí nos dice que esos verbos, nosotros solamente le agregamos S. S. Ok, entonces ahí la clave es que esta regla usted la va a aplicar cuando se estén hablando de oraciones afirmativas. Solo es en oraciones afirmativas. Cuando hacemos preguntas o oraciones negativas, no la aplicamos. No la aplicamos. Ok, y solo se aplica con las terceras personas. ¿Qué, cuáles son las terceras personas? Son el he, she, he. Y el it, ¿verdad? Ok. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que tomar en cuenta, ¿verdad? Que tenemos que aplicar eso. Ok. ¿Alguna duda más? Aparte de ahí, sí, ¿cómo aplicarlo, por ejemplo? Sí, eso ya. Ya más o menos le voy entendiendo, pero conforme a la práctica, eso uno lo va a... Correcto. Por ejemplo, el que estábamos viendo del brush, ¿verdad? De cepillarse. ¿Terminaba con qué? Con SH. Ok, entonces, si yo quisiera hacer una oración con tercera persona, ¿cómo sería?
sería brushes. Brushes, ¿verdad? Brushes, okay. Entonces, ¿cómo puedo hacer una oración con tercera persona con eso? Vamos a ver, vamos a escuchar. She brushes in the morning. She brushes in the morning. Ella se cepilla en la mañana, ¿verdad? Ok, y ahí podemos agregar she brushes her teeth, ¿verdad? Sí. Porque no estaba especificando lo que se cepilla. Ok, muy bien, perfect. Ok, entonces, por ejemplo, yo tengo el verbo teach. Acá, por ejemplo, este verbo, miren. Tengo este verbo, teach. Ok, ¿con qué termina? Con... CH, ¿verdad? CH, ajá. Ah, ok. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer una oración en tercera persona con teach? En tercera persona. ¿Cuáles son las terceras personas, dijimos? She, it. It y el he, ¿verdad? Y el he, ajá. Entonces, elija uno de esos sujetos. He. O sea, él. Ok, muy bien. He. Él me está fallando, me ha estado fallando exageradamente. Ok, no se preocupe. He, ¿verdad? Uh-huh. Luego. Teach. 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 ¿Qué dice las? Ah. En la segunda regla creo que aquí no se aplica eso porque termina en CH. Ahí solo se le agregaría la S. ¿Y qué dice la regla? ¿Que no terminan en qué? Que terminan en S, 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 H, X, O. Se le agrega el S. Ah, dice SH, pero ahí le faltó agregar CH, también con CH. Ajá, entonces aquí se aplica la regla, sería. Oh, ok. Sería entonces he teaches, ¿verdad? Teaches, ajá. He teaches. Y aquí sí. A usted le puede agregar el complemento. Music, por ejemplo. Music, sí. ¿Qué significa ese? Enseñar. Enseñar, ah, ok. Sí, enseñar. Ok, perfect. ¿Hasta aquí alguna question? No. Por el momento, sí, no. Ya me hago un poquito más claro. ¿Ya queda más clarito? Ajá, ya. ¿Como el chocolate o como el agua? Como el agua. Ok, perfecto, Esmeralda. See you tomorrow. Good night. Okay, thank you. Okay.